aquí en otro programa de esta serie de entretelones de la historia y por supuesto pues tenemos la presencia de pues no invitado es prácticamente ya de la casa el profesor Mario que hoy como siempre pues nos trae preparado un tema muy importante. ¿De qué vamos a tratar hoy Mario? Bueno, el tema que nos corresponde el día de hoy es eh, retomar el de Primera Guerra Mundial. Okay. Qué bueno que lo mencionas porque, como ya lo hemos comentado en, en algunas otras ocasiones, esta modalidad de poder hablar de, de anécdotas, de datos, pues nos permite tener otra visión eh, distinta de la historia, eh, más cuando ninguno de nosotros habíamos nacido cuando sucede esto, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de hace 100 años, básicamente, ¿no? De la Primera Guerra Mundial este, cumplió 100 años de, de haber ocurrido, y bueno, pues sí, eso no son hechos que nos son cercanos, pero que la mayoría de nosotros pues, no habíamos. Nacido, ¿no? Y, y es un tema mucho, muy, muy interesante. Y que y forma parte del programa de, de estudios. Exactamente, forma parte del programa de estudios de historia de segundo y este y les va a servir en, en el cuarto bimestre, ¿no? El, eh, sacar datos para sorprender a sus maestros. Y más si hacen la tarea que <laughs> les vamos a dejar. Pero Exacto. entonces, no perdamos tiempo, Mario, ¿qué te parece si empezamos para que avancemos rápidamente? Pues muy bien, sí, adelante porque es muy extenso este tema. Ok. Pues bueno, eh, habíamos visto en el programa previo eh, que este conflicto inicia por eh, el expansionismo de las eh, de los países europeos eh, todo empieza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando que evidentemente no es la imagen que tenemos en batalla. sí claro bueno en este caso ya es ya estamos hablando ya de lo que pasaba ya en la guerra ¿no? exactamente eh, aquí estamos en las trincheras eh, que eran lugares donde la vida era terrible para los soldados, uh -huh. y que en muchas ocasiones pues no había ni alimento con que sobrevivir, porque muchas veces el alimento que mandaba el gobierno para para los soldados pues tardaba mucho en llegar y cuando llegaba ya llegaba podrido, entonces había que alimentarse con lo que hubiera la mano, no en o, este caso no era suficiente incluso. Ajá, exacto. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, pues la imagen vemos un caballo muerto y pues, los soldados aprovechar inmediatamente la carne, ¿no? para que no se desperdiciara y, y, aprovechar ese, ese alimento. Perfecto. Bueno, este nos comentabas, perdón te interrumpí abruptamente, cómo inicia el, el proceso de la, de la primera guerra mundial, a partir del asesinato. Sí, empiezan como había alianzas entre los países europeos, uh -huh. pues empiezan a, a declararse mutuamente la guerra entre estos. Se forman dos bloques: la entente que era eh, Inglaterra, Francia y, y la URSS, uh -huh. y por el otro lado lo, los imperios, no, que era el Imperio Austrohúngaro, Alemania y el Imperio Otomano ¿no? y sus respectivos aliados. Y esto arrastra al mundo a una a una guerra mundial, ¿no? Que si bien Básicamente eran países europeos, también participaron países africanos, que eran colonias de estos países europeos, y posteriormente se va a integrar Estados Unidos. ¿no? Que a veces a los chicos les resulta difícil entender que la Europa que conocemos en este momento en nuestros mapas no era la misma de, de cuando se da este fenómeno, esta, esta conflagración mundial. ¿no? Sí, es totalmente distinta. ¿no? Uno no pensaría, por ejemplo, en una comunidad europea, cuando en esta guerra era, era una guerra abierta no entre todos los países, nadie confiaba en nadie, uh -huh. eh, no había una relación muy cordial entre estos países, aún uh -huh. siendo aliados, había pequeños fricciones. Claro. Entonces, sí es muy distinta a la Europa actual de, de la Europa de hace 100 años, ¿no? totalmente distinta. Te debo más imágenes, Mario, y los vamos comentando, ¿te parece? Sí, adelante, adelante. Porque es importante, les decía yo, tener esta visión de, de, de los sucesos que se presentan. Pero que indudablemente muchos de ellos se van a, a repetir en la Segunda Guerra Mundial, se van a, a, a continuar incluso. Estamos hablando de, sí, claro. de contratos muy importantes. ¿no? Sí, digamos que fueron heridas que se quedaron abiertas uh -huh. y, y que terminaron de, de abrirse totalmente en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Por ejemplo, también eh, ahí está la parte artística ¿no? dentro tal? de las trincheras. En este caso, esa imagen, eh, los soldados, como pasaban mucho tiempo dentro de las trincheras, podían pasar un mes completo. Y los iban rotando eh, para que también eh, no estuvieran totalmente en el frente, los iban rotando, pero en sus tiempos libres aprovechaban y hacían en algunos <coughs> casos obras artísticas como ese graffiti que vemos ahí, claro. donde vemos unas caras. Eh, si había soldados que tenían mucha habilidad artística y la dejaban plasmada dentro de las trincheras, ¿no? O en al algunos artículos. Faltaba anexar, cato, Feliz día, del amor y la amistad. <laughs> sí, exactamente, ¿no? <laughs> Pareciera que se está dando un, un beso ahí. Ok. Ahora que vemos, bueno. Ahí es, es un periódico. Aquí estamos hablando ya que la guerra se modernizaba Ajá. y los medios de comunicación, pues también eh, formaban parte de esa propaganda para alentar a la gente a, a, a luchar por su respectivo país. En este caso, este periódico, que es el New York Times, uh -huh. daba la noticia del hundimiento de un barco que es el Lusitania, que era un barco que llevaba eh, pues, mucha gente, era de, era de nacionalidad norteamericana. Estados Unidos se había declarado neutral. Y submarinos eh, alemanes lo hunden y ese fue, el ese fue uno de los pretextos claro. que utiliza Estados Unidos junto con el telegrama Zimmerman, que uh -huh. habíamos hablado de él en el programa anterior. Y Estados Unidos entra de lleno al, al conflicto. Y como vemos ahí, en la otra imagen, es la propaganda. no eh, la, la propaganda para animar a la gente a, a participar en la guerra en lo que pudieran, los hombres siguiendo al frente, las mujeres este, en saliendo a trabajar a las fábricas, que era una novedad, que la mujer ya tuviera una participación activa, ¿no? que esta es una novedad a partir de esta, de esta primera guerra. Porque el llamado dice hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí, dice, despierta América, eh, la civilización llama eh, a todos los hombres, mujeres y hasta los niños, ¿no? claro. que efectivamente los niños tienen una participación que se encargaban de recoger metales uh -huh. para utilizarlos para la fabricación de armas, ¿no? incluso se menciona por ahí que también en el uso de la fabricación por el tamaño de sus manitas ajá, de las, ajá, les... para hacer las balas, exactamente. ¿no? Exacto. Por ejemplo, este es un cartucho, se le llama arte de trincheras, que los soldados, pues, al tener tiempo libre y algunos la suficiente habilidad, utilizaban los cartuchos para hacer obras de arte, no? Por ejemplo, este es uno de como si fuera repujado, uh -huh. pero está hecho en un cartucho de una bala que no tengo idea cuánto tiempo les habrá tomado hacer esto, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y con las herramientas sobre todo, ¿no? Claro. Eh, era medio complicado. Ahí vemos otro okay. otro bus. Ese ya es un poquito más grande. Ajá. Parece ser que es de Mortero. Y, y el dibujo todavía está más detallado. No parecía claro. un escudo. Exactamente. ¿no? O sea, sí tenían muchos soldados tenían la habilidad. Y por ejemplo, este es un anillo alemán uh -huh. que también se encontró en las trincheras. Eh, se ponían a hacer tallados ¿no? en, en, en las mismas y hacían obras de arte, ¿no? en este caso de metal, utilizando los materiales que tenían a la mano. Claro. ejemplo, esta es una obra de artistas que no participaron directamente en la guerra, pero que la veían desde Europa. Esta es una obra de un artista alemán que se llama Otto Dix y que plasmaba lo que él veía de la guerra, ¿no? cómo la, como la veía él, que era una, una barbarie, de hecho, así la, 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 llama. la llama él. Que cómo es posible que los países civilizados europeos se comportaran peor que bárbaros, ¿no? Y lo deja plasmado en este en esta obra, ¿no? que son cuatro paneles donde vemos las atrocidades de la guerra. ¿no? Claro. Y sobre todo la importancia que tiene el arte dentro de esta. Eh, de esta estructura o de esta situación tan disfuncional o tan complicada, ¿no? Sí, exacto, y sirve como protesta, ¿no? Eh, era el medio que utilizaban los artistas para protestar en contra de esta guerra, ¿no? Y además pues, eran tachados de traidores, porque los <laughs> altos mandos del de, de ejército y los gobiernos decían que si no participaban, eh, entonces estaban en contra de lo que pedía el país, ¿no? Claro. Entonces era una situación difícil. ¿Qué tenemos? Esta imagen es de un piloto. Que también la aviación resultó importante en esta guerra surge ya como un elemento más militar y este personaje que está ahí se llama Roland Garros que por ahí hay un torneo de tenis muy famoso que tiene su nombre yo no ubicaría a este personaje como tenista pero no era piloto y él se encarga de diseñar eh, por primera vez utilizar una metralleta dentro de un avión y sincronizarla con las hélices del, del avioneta para que disparar a través de las, de las claro. alas del, del alerón del, del avioneta y era, y con eso el, el piloto podía disparar directamente a su objetivo, ¿no? O sea era importante el poder desarrollar nuevas tecnologías, Ajá. aunque fuera para esta situación. Sí, exacto, o sea, sobre la marcha se iba modificando la tecnología conforme las necesidades. ¿no? Aquí tenemos algo, pues, no muy grande. Sí, es exactamente. Esto? Esta es una imagen de una trinchera. Okay. Eh, las, como mencionaba, las trincheras era terrible la vida, eh, vivían prácticamente mojados todo el tiempo, mm. con los uniformes, enfermedades, eh, piojos, que era, era terrible, era... Eran unas plagas y además las ratas, ¿no? Era tal la cantidad que una de las cosas en las que se entretenían los soldados era precisamente cazarlas, como vemos ahí en esa, en esta imagen. Ok. Aquí vemos otra, otro arte de Mira qué belleza. Ajá. Son unas rosas perfectamente talladas en unos cartuchos de, de bala, ¿no? Que uh -huh. ahí se ve perfectamente que ya están usados. Claro, claro. Están como floreados. Uh -huh. Y el soldado tuvo el suficiente talento para hacer esa, esa obra, ¿no? Perfecto. Y aquí vemos una imagen de cómo se veía una trinchera. Las trincheras, para que nos demos una idea, a, podían abarcar kilómetros, ¿no? Eran, podían atravesar países eh, eh, y eran como laberintos de distintas eh, profundidades. ¿no? Aquí podemos ver cómo se eh, salían caminos distintos a cualquier lado. De hecho tenían hasta nombre cada, cada, cada trinchera tenía un nombre como si fuera una calle porque los soldados si no sabían los nombres se podían hasta perder. Entonces era era muy complicado la vida en las en las trincheras, sobre todo en el día, que básicamente el soldado tenía que estar escondido dentro de la trinchera junto con las ratas, el, la humedad, enfermedades, eh, y ya en las noches era cuando empezaba la actividad. Mira, es importante esto porque para que entiendan un poquito los chicos cómo se pelea. En la actualidad tenemos una gran cantidad de armamento donde las, las batallas se iban en cuestión de, se, de segundos, ¿no? O sea, sí, claro. También... De hecho, puede ser casi casi como de videojuego, ¿no? A control Exactamente. remoto. Exactamente. Y aquí en este caso, aquí todavía eran luchas prácticamente cuerpo a cuerpo porque la trinchera enemiga podía estar a 3 metros, 5 metros, 30 metros, ¿no? Que es una distancia que uno se asomaba. Claro. Y Veía al enemigo del otro lado. ¿no? Claro. Por eso sí. la importancia de que los chicos eh, comprendan esto: es decir, está una trinchera de este lado y la, la trinchera enemiga estaba, como bien mencionas, sí. a unos cuantos metros y a veces se, se ganaba territorio, a veces se perdía, porque aparte había la trinchera donde se peleaba, pero había como una especie de, ¿cómo llamarlo?, refugio Ajá. o una segunda opción en el caso de tener que retroceder. Sí, pues cuando retrocedían se iban a la siguiente trinchera y si tenían la oportunidad, volver a retomar la trinchera de ahí y era. Un día ganaban metros, al otro día lo perdían, y por eso la, la guerra se estancó tres años, cuatro años. Porque pues nadie podía avanzar hasta que empiezan a surgir nuevas tecnologías como los tanques, que ya habíamos mencionado un poco en el programa anterior. Y bueno, estos tanques pasaban por encima de las trincheras y aún así eh, no solucionó el conflicto, ¿no? Nada más este, se llegaron a tomar algunas posiciones, pero no ayudó mucho. La aviación servía para. Eh, el espionaje, bombardear ciudades, que era una novedad, uh -huh. y bueno, pero la tecnología pues, sí avanzó bastante, ¿no? En cuestión de. en una cosa negativa que era el armamento, pero que después sí iba a tener otras utilidades ya en la vida práctica de los civiles. ¿no? Claro. Pero no lo van a conocer hasta 20, 30 años después, ¿no? pues, pues, Y ya lo mencionabas, aparte de esta situación de, de piojos de humedad de ratas pues también las cuestiones climáticas no porque sí, tenían sí, que estar eh, resistiendo la, la los cambios de las estaciones sí tenían que sobrevivir en nevadas muy extremas no sí nevadas eh, lluvias, uh -huh. eh, si hay lluvias eh, si por ejemplo hubo batallas en, en desiertos o sea tenían que soportar lo que tu, lo que el clima les presentara Ajá. pero además encima de eso la, eh, la, la salubridad porque en estas trincheras pues no había higiene y un soldado que resultaba herido tenía un 50-60 de probabilidades que que, que muriera no Perfecto. porque también el, los antibióticos todavía no se, no se desarrollaban y un soldado que recibió una herida en, en por ejemplo en el abdomen pues, estaba casi casi condenado a morir y si por ahí le iba bien pues nada más le podían amputar un, un miembro entonces si hubo miles y miles de soldados heridos mutilados que por ejemplo las prótesis empiezan a, a hacerse muy populares a raíz de la y a desarrollarse además a partir de la primera guerra mundial porque muchos de estos soldados pues se quedaban sin nariz sin ojos sin una pierna un brazo etcétera ¿no? entonces sí fue un problema de salubridad enorme eh, aparte de las enfermedades por las malas condiciones del alimento del, del lugar pues se enferma, enfermaban de tifus de cólera de enfermedades de gastrointestinales porque igual no había agua y la poca agua que, que tomaban a veces era encharcada de la que caía claro. de la lluvia. Claro. Y pues caía en lodo, ¿no? uh -huh. o sea, prácticamente tomaban lodo y en cualquier momento sus soldados eh, eh, se enfermaban y morían. ¿no? Por supuesto. O sea, sí Vamos a regresando a las imágenes, Mario. Por ahí nos tenemos. Eh, me gustaría regresar en lo que lo, la localiza mi compañera. Eh, este es un ejemplo claro de, un, de una trinchera, ¿es correcto? Ajá. Una trinchera y además en el preciso la foto la tomaron en el preciso momento en el que cayó una bomba. ¿no? <laughs> ahí vemos a los soldados tratándose de proteger dentro de la trinchera. Y esto era común en la vida del soldado en la trinchera. En cualquier momento podía caer una bomba o una bomba de gas. Y cuando caía una bomba de gas, pues había una campana en la trinchera, le empezaban a tocar y había que ponerse inmediatamente las, las máscaras, si no, pues el soldado se podía morir. Claro. Entonces sí, muy, muy complicado. Esta imagen se nos hace un tanto conocida, pero ahorita, más adelante vamos a ver otra que es la que conocemos comúnmente. Ajá. Es propaganda británica, el, es un mensaje que le pedía a los... Jóvenes de, de la Gran Bretaña que se unieran, a, que el país, su país, lo necesitaban ¿no? y lo señalaban. ¿no? Y después le ponemos un sombrero, este de copa y, y pareciera otro, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, de hecho, este personaje se llama Lord Kitchener. Ajá. Era el ministro de guerra y o se invitaba a los jóvenes, ¿no? Y el cartel se hizo famoso, sobre todo el que utiliza claro. Estados Unidos, pero Exacto. la imagen era prácticamente la el la famoso misma, ¿no? tío Sam el famoso tío Sam que ahorita vamos a ver un poquito okay. más adelante ahora sí que estamos por ejemplo ¿Qué ahí ve? es eh, son los cartuchos utilizados en los bombardeos no ya los cartuchos vacíos como podremos ver eran cantidades enormes de, de material uh -huh. explosivo que se utilizaban y eso por decirlo en un día en dos días o sea, era, eran cantidades enormes que se tiraban tanto en las ciudades como en las trincheras ¿no? Y comparado, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, en realidad esto también es un... Sí, eh, claro, ahora sí que en lugar de, eh, de civilizarnos, todavía claro. la Segunda Guerra Mundial fue, fue un caso todavía peor, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, hablábamos un poco de los pilotos, uh -huh. este es todo un caso, que era un piloto muy famoso alemán, que lo conocían más por su apodo, claro. que era el Barón Rojo, porque utilizaba precisamente ese avión que vemos ahí, uh -huh. eh, lo pintaba de color rojo, lo cual era muy raro porque los aviones eran color gris para que no fueran un blanco tan fácil, pero era tan buen piloto que él lo pinta de rojo para que sus enemigos lo, lo temieran, él se llamaba Manfred von Richthofen. Que si utilizamos una analogía para que les quede un poquito claro los chicos, en, no sé, en el ámbito del fútbol era así como el Messi de los pilotos. Sí, exactamente, ¿no? de hecho eh, había un, un nombrecito que les asignaban a un piloto que derribaba cinco enemigos, le llamaban As, okay. que era un As del aire, o un piloto As. Entonces, él eh, en su carrera derribó alrededor de 80 enemigos. Entonces, era, era el mejor piloto tan europeo ¿no? de todos los países, fue el que más derribos tuvo. Y, pero a final de cuentas, a, antes de terminar la guerra, él sufre la, eh, la misma consecuencia: es derribado y muere en, en combate. Él tenía que llegar a su momento. Ah, exacto. Okay. Esta es una trinchera llena de soldados. ¿no? Por ahí vemos. Eh, de hecho, la, la fotografía sí se llama Río de Soldados, uh -huh. porque es una trinchera donde está llena de soldados en espera de órdenes de sus mandos, ¿no? eh, que tenían que estar listos en cualquier momento. Ahí pareciera ser que están muy tranquilos, porque había, había momentos en los cuales pues, no había mucho que hacer y aprovechaban para distraerse, ¿no? se ponían a jugar. Eh, ...a descansar, a leer o, o... ...por ejemplo en este caso, pues tomarse una foto. ¿no? Claro, esperar a que pasaran las horas. Aquí otro arte de trincheras, un sí. cenicero... Okay. ...que está hecho con unas balas y un pedazo de... de ...una metralla de algún... ...obús. Ajá. Y pues, en eso se entretenían los, los soldados, ¿no? Y, que te, y además que tenían la habilidad para... ...para realizar cosas así. ¿no? Aquí vemos otra imagen de las trincheras, están ahí... Eh, dentro de una, vemos los sacos de arena que era, se usaban para amortiguar los disparos. Uh -huh. Una metralleta que era una novedad en la época, era, una, era parte de esa tecnología nueva. Y el, el que estaba siempre vigía, ¿no? que a través de los muros de, los, de las trincheras observando al, al enemigo si se movía o qué movimiento había para estar siempre alerta. Por supuesto. Aquí eh, vemos otro, Y las trincheras eran de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, esta utiliza como palos uh -huh. como para eh, evitar también que se inundaran tanto las, las trincheras que fueron un poquito más higiénicas, pero siempre atentos, ¿no? En cualquier momento podía surgir un ataque. Por ejemplo, en este caso vemos cómo son soldados alemanes okay. que cuando trataban de tomar una trinchera utilizaban lanzallamas para hacer correr al enemigo. En cuanto dejaban de, de lanzar la llama, pues inmediatamente tomaban la posición. ¿no? Y aquí vemos el cartel precisamente del cual hablábamos. ¿no? Cualquier parecido es mera coincidencia. Ajá, exactamente. Sí, de hecho se retoma la idea, ya cuando Estados Unidos entra a la guerra, para llamar a sus jóvenes, pues retoman, ven que es muy exitosa la campaña británica y retoman el mismo personaje y el artista encargado de, de realizar ese cartel. Toma su propio rostro para ponerlo ahí con un personaje con la bandera de Estados Unidos ahí, un tanto simulada, ¿no? Es azul con unas estrellas. Ok. Y señalando, ¿no? Que tu país, la Armada Norteamericana, te necesita. Te necesita. Y el impacto que tuvo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Porque además es una imagen que se quedó como icono de Estados Unidos, ¿no? De, el tío Sam, ¿no? Es muy emblemático. Eh, es casi, casi la, la mascota, ¿no? De, de Estados Unidos. Claro aquí vemos hay un día común en una trinchera como vivían además hacinados casi uno encima sobre de otro heridos eh, prácticamente viviendo en el lodo eh, imagínense el vivir con la ropa húmeda dos tres cuatro cinco días sin poderse cambiar no sin bañarse con las ratas entonces era eh, eso provocaba un estrés terrible a los soldados eh, en el cual pues muchas veces no se recuperaban en toda su vida ¿no? Sí, se menciona por ahí que no hay soldado sin herida. Sí, exactamente. El, en aquel entonces no se sabía cómo llamarle a ese trastorno, ¿no? Hoy sabemos que se llama estrés postraumático. Exacto. Cuando alguien vive un, una experiencia muy fuerte, es difícil que, que la olvide. En este caso, pues, los soldados regresaban a sus vidas cotidianas después de la guerra, pero con unos daños mentales terribles, ¿no? Y un buen ejemplo de eso es el famoso Capitán América, ¿no? Es, es, bueno, él es de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene todo este... Eh, sufrió lo, los estragos de, de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, exactamente. Ya eh, en un programa posterior hablamos un poquito de la Segunda Guerra y cómo ciertas propagandas que hoy son personajes que vemos en las películas, sí, claro. pero que surgen precisamente por propaganda de guerra, ¿no? En el caso de este Capitán América, que es un soldado que sufre un, un estrés porque despierta muchos años después claro. en una época totalmente uh -huh. distinta, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos que comentar, Mario? Pues bueno, eh. Pues ya para finalizar el, eh, la guerra, pues eh, muchos artistas habían levantado la voz eh, contra de la guerra. Eh, ya las mismas, eh, los mismos países habían que estaban sumamente desgastados, que ya era necesario poner fin. Y Estados Unidos es el que inclina la balanza. ¿no? Estados Unidos entra, no hay guerra en su territorio, sino que Estados Unidos viene a, a Europa a favor de los, eh, de la ingleses. intente, uh -huh. de, sobre todo de los ingleses. Claro. Y eso inclina, ¿no? Eh, Alemania finalmente se rinde, que es la que va a pagar los platos rotos de todo este conflicto y, y, y la que va eh, es tan la carga de de castigo que le imponen, que es el es la semilla que va a hacer explotar la segunda guerra mundial, ¿no? Muchos años, unos cuantos años después, ¿no? Y se me ocurre ahorita que tocas este tema o este punto, eh, ¿por qué no les dejamos de tarea a los chicos eh, un personaje que va a marcar la historia universal es Adolf Hitler y yo les preguntaré a los chicos que nos quieran llegar a, a partir de sus comentarios a través de nuestro correo o eh, eh, cuando estén viendo este programa, ¿por qué no nos mencionan qué cargo tenía Hitler en la primera en la primera guerra mundial? Exactamente, eh... déjales Hitler. más, déjales más tarea, una más. Hay personajes que participan en la Primera Guerra Mundial y tienen una participación fundamental en la Segunda, en el caso de Hitler, que es interesante saber qué cargo tenía él como eh, en la Primera Guerra Mundial, pero también eh, el ministro inglés, Winston Churchill, eh, este señor también tiene una participación en la Primera Guerra, era de un cargo alto, sería interesante ver... Eh, si encuentran qué cargo tenían. ¿no? Pues que no lo hagan saber, Mario. Porque sí, si, si, como bien mencionas, ya se iban a hacer sus, sus primeros pasos en la trayectoria de. de iban a forjar su, su propia historia. Ajá, exacto. Ellos. Digamos que fue el, el entrenamiento. ¿no? Porque ya la práctica en sí la van a tener en la segunda, donde sí es una guerra total en, en, entre estos países europeos, y que van a hacer reflexionar a la humanidad que no era posible una tercera, ¿no? porque probablemente nos quedamos hasta sin planeta, ¿no? Y ese es el temor actual, ¿no? Que, claro. que haya una tercera guerra mundial y no sabemos qué consecuencias pueda tener. Por supuesto. ¿no? Y bueno, dentro de esta fatalidad, dentro de esto barbarie, ya nos mostraste un poquito de, del espíritu artístico que tienen los soldados y de otros ámbitos que se van a desarrollar en estos momentos. Pero este, ¿qué sería lo rescatable de manera personal para ti de la primera guerra mundial, Mario? Bueno. Pues, una, la, te la tecnología, eh, sí es un avance enorme, el, el avance tecnológico. De hecho, a partir de la Primera Guerra Mundial y todo el siglo XX, es un avance de la tecnología a pasos agigantados. Yo creo que eso fue, dentro de lo malo de esta guerra, pues es un beneficio que se va a utilizar en la, en la vida civil. También eh, los años de entreguerra, ¿no? Eh, esa, se sabía que una guerra de esa magnitud no podía ser peor y sí lo fue. Por lo tanto, se da ese periodo entre los años 20 y 30, que le decían los años locos, porque la gente sale a divertirse porque no sabe si en un futuro lo va a poder hacer. no Habían vivido cuatro años terribles, sobre todo en Europa. Entonces, esa parte también de, de no tomarse tan en serio la, las cosas, pues es parte del beneficio de, de después de una guerra. ¿no? Eh, un crecimiento económico, el cual pues no es muy duradero, pero... Es parte de la experiencia, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que va aprendiendo de, de los errores que va cometiendo. Y se me acaba de ocurrir una última, Mario. México hasta ha participado en muchas. Eh, somos, <laughs> tenemos presencia en todos ah, en en todo todo los eventos. La pregunta sería: ¿México participó en la Primera Guerra Mundial? Si participó, ¿cómo le fue? Y si no participó, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué te parece es... si no lo dicen los chicos? Ah, perfecto. Sí, este. Pues sí, México está siempre presente en los mejores eventos. Uh -huh. Entonces. Sería interesante buscar si México tiene una participación en esta guerra y de qué manera, y si no la tuvo, por qué razón. Exactamente. Pues ahí están las preguntas, y estamos llegando ya al final de este programa. Pues no nos resta más que eh, agradecer, por supuesto, algún comentario final que quisieras pues, decir. Pues ojalá se haya sembrado la semilla para que investiguen un poco más acerca de este tema. Eh, es un tema sumamente interesante y que puede dar para muchas cosas más. ¿no? Entonces, ojalá les interese mucho y continúen investigando por su cuenta los chicos. Bueno, ahí está la invitación y por supuesto, para que si ustedes quieren eh, tratar algún tema en particular, pues nos lo hagan saber. Eh, y si quieren participar con nosotros, también por supuesto que están abiertas eh, las puertas para que ustedes... Estén aquí con nosotros, nos daría mucho gusto que participaran y comentaran o preguntaran. Eh, no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez, aquí quedamos entre telones de la historia Mario y un servidor. Muchas gracias y hasta la próxima.